La reliquia del futuro. No te muevas. No pensaba hacerlo. Descubriste una verdadera belleza. Una cobra negra. Primero te muerde. Lo cual ya es muy doloroso. Y sufres un colapso circulatorio. Tu sangre se coagula. Y 5 minutos después conocerás al Creador. Yo soy ateo. No sientas pánico. Yo que tú no transpiraría. ¡Maldición! ¿Y cómo lo hice? Súper. ¿Y no crees que olvidas algo? Sí. Gracias, Sharon. Nunca creí que le diría esto a alguien, pero... me salvaste la vida. Déjame invitarte a comer. Es lo menos que te mereces. Eso es lo que tú quieres, ¿no? Adiós. Cuídate. Tú también. ¿A dónde vas ahora? Tengo 2 días libres y hoy salgo temprano. Adiós. Thank you.
¿Dan? Oye, Dan, ¿no sabes hacer otra cosa más que dormir? No vas a creer lo que me pasó. Escucha. ¡Stephen! 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 ¡Maldita sea! ¡Dime algo, Stephen! ¿Todo está en orden? ¿Te sientes bien? No lo sé. ¿Cómo me veo? Ya que me lo preguntas, deberías cambiar de estilista. ¿No te da la impresión de que hoy no es tu día? Oh. Oh, rayos. ¿Te sientes bien? Sí, creo que sí. ¿Dan? ¿Dan? ¿Sí? Tienes que bajar, tienes que ver esto. ¿Qué es esto? Así que usted encontró aquí todo esto, Stephen. Sí. ¿Y qué sucede? Por si no lo ha notado, esto es plástico. ¿Y eso qué significa? Que alguien estuvo aquí antes que nosotros. Y si nada de lo que hay aquí es realmente antiguo, viéndola científicamente, esta tumba no tiene valor alguno. Estoy seguro de que debe valer algo de dinero. ¿Por qué no la convierten en un parque temático? Sería muy interesante. Profesor, mire esto. ¿Qué tiene aquí? Qué extraño. Mire esto, Roland. ¿No podría ser un residuo de una infección por una espora nematóctona? ¿Qué espora? Una espora nematóctona, una micosis que fue erradicada en el año 200 después de Cristo. Eso implica que este esqueleto tiene por lo menos 1800 años. Vaya, eso quiere decir que tu caída valió bien la pena. Roland, ponte en contacto con el laboratorio móvil de Jerusalén. Diles que nos envíen carbono radioactivo para determinar su edad. Vuelvo enseguida, voy a hacer una llamada. No toquen nada hasta que regrese, ¿está claro? Atención. Las pruebas con carbono han arrojado que este esqueleto debe tener unos 2000 años de edad. Es la tercera prueba que le realizamos. Pero aquí viene lo realmente increíble. Con permiso, ¿puedo? También conduje algunas otras pruebas. ¿Ven esto? Cavidades. Eso quiere decir que el cuidado dental no era muy adecuado hace 2000 años. Sí, es lo mismo que pensé. Pero ven estos puntos negros. Sí. También los examiné. Encontré restos de amalgamas. ¿Amalgamas? ¿Está totalmente seguro? Discúlpeme, profesor, pero encontré una cosa extraña. ¿Ve esto? ¿Qué es eso? Parece una tibia rota unida con clavos de titanio inoxidable. Recuperación excelente. Este tratamiento existe cuando mucho desde hace 10 años. Pensando en el proceso de rehabilitación, este esqueleto tendría máximo 7 u 8 años. Pero eso es totalmente imposible. Amalgamas, clavos de titanio. ¿En la bolsa no hay nada? Me refiero a la pequeña bolsa de plástico que encontramos junto al esqueleto. ¿Por qué no vemos ahí? Está en el laboratorio. Sí, tal vez aquí haya respuestas a toda esta confusión.
Sí. Es un diario. Aquí hay algo más. La espátula delgada. Hay algo escrito. No alcanza a verse bien. Para lograr verlo necesitamos otro equipo. Vamos a verlo solo una vez más. No puede ser. Sonny. Esto... es el instructivo de una videocámara. IP270E. Nunca lo había escuchado. No, no tiene sentido. No. Sí tiene sentido. Pero solo bajo una premisa. Todos morimos de curiosidad. Hay que dejarlo que hable. Mientras no tengamos una mejor idea, al menos podremos escucharlo a él. Bueno, nuestro colega es un hombre de nuestro tiempo que murió hace más de 2000 años. ¿Entienden lo que digo? En otras palabras, es un viajero en el tiempo. Discúlpenme, por favor, pero eso es absurdo. Me parece que necesitamos dormir un poco. Mañana temprano iremos al laboratorio de Jerusalén y haremos que el escrito de este papel se pueda leer. Hasta entonces, que duerman bien, señores. Y no olviden que somos científicos, no autores de ciencia ficción. Dan. Quiero que todo esté listo cuando regrese. Terminen aquí y allá. ¡Rápido! Dan, Dan. Dan, levántate, se irán sin nosotros. Dan. Maldita sea. Dan, hay que alcanzarlos. ¡Muévete! Esto es increíble, no puede ser. Sin nosotros. ¿Sin quiénes? Sin Dan y yo. Deténgase de una vez. Stephen, usted es un estudiante. Y si puedo decirlo, nunca ha sido el más aplicado. No me malentienda. Me agrada y lo traje por su talento. Pero solo es ayudante de excavaciones. Y si lo llevo hoy, mañana todos querrán ir. Por favor, profesor, acepte. Mire, después de todo yo encontré el esqueleto, ¿no? Y algo como esto es la razón por la que en realidad yo empecé a estudiar arqueología. De acuerdo, suba. Oiga, no podemos esperar a Dan. Creo que él también... Si usted lo quiere esperar, lo dejaremos aquí. No vamos a esperar más. Vámonos. El proceso se llama reflectografía en papel. Se basa en el hecho de que el papel se altera químicamente en el lugar donde se aplica la tinta y por eso los rayos infrarrojos lo reflejan. Entonces vamos a ver lo que el viajero del tiempo puede decirnos. Mientras la computadora presente en el monitor la luz infrarroja en todo su espectro, no se verá nada.
Debe filtrarse el fragmento donde sucedieron las absorciones y los cambios de las reflexiones. Y eso se realiza con un filtro especial. Ahí. Increíble, allá hay algo. Llegué. Ahí dice, ¿llegué? Muéstrenos más. No pude recordar. Es como ahorcado. ¿Como ahorcado? Sí, es un juego. Uno debe encontrar las letras que faltan. Creo que dice, ya no pude acordarme de muchas cosas. ¿Acordarse de qué? Bueno, si partimos de que viajaba en el tiempo, tal vez este viaje le causó alguna clase de amnesia. Y tal vez un extraterrestre le causó esa amnesia. Claro, la edad de papel, los clavos de titanio, las amalgamas. Si no fuera tan absurdo, cualquiera tendría una idea así. Mejor prosiga, Doc Simon. Viajero. Ahí está. En realidad dice... Jesús. Ahí dice Jesús. No puede. ¿Qué fue eso? Cielos, fue la lámpara infrarroja. ¿No arruinó nuestro papel? No, pero tendremos otro problema. Tendremos que pedir otra lámpara infrarroja a Tel Aviv. Esta acababa Esto es de muy llegar. Raro. Tal vez también sea obra de los extraterrestres. Sí, tal vez. ¿Podría decirme dónde encontrar al profesor Wilford? ¿Qué busca? Ese no es tu asunto, amigo. ¿Puedo? Discúlpenme, pero... ¿No creen que pueda ser cierto que ese esqueleto pertenezca a un viajero en el tiempo? Me sorprende que insista con eso. No, considérenlo, porque... Es decir, ¿por qué viajaría alguien con una videocámara a 2000 años hacia el pasado para encontrar a Jesucristo? Se trata de un video de Jesucristo. Sí. Qué fascinante idea. Doctor Simon, se lo suplico. No insista en esa tontería del viaje en el tiempo. No. Ya no estoy tan seguro de que se trate de una tontería. Solo me baso en los hechos. Los hechos. Yo preferiría dudar de la edad arrojada por el carbono radioactivo que creer en viajeros del tiempo. Es absurdo. Supongamos que sí existió este viajero en el tiempo y que filmó a Jesús. ¿No creen que querría regresar a su época? Claro que sí. Sí, quiso. Y tal vez no pudo, por alguna razón. La nueva lámpara infrarroja está en camino. Tardará 2 horas en llegar de Tel Aviv. Qué Perfecto, bien. Gracias, Joshua. ¿Quiénes son todos ellos, profesor? ¿Acaso está dando una conferencia de prensa? Señor Town, ¿qué hace aquí? Usted me llamó ayer, ¿ya se le olvidó? Creí que estaba en Detroit. Y ahora estoy aquí. Creí haberme expresado de forma clara y concisa. Le dije que no podía decirle a nadie de este hallazgo. Discúlpeme, pero ellos trabajan conmigo. ¿Todos? ¿Y en qué lo ayudan? Él es Roland Young, mi asistente.
El doctor Simon, el director del instituto, y su ayudante. Y él es Stephen Bogg, quien descubrió el sepulcro. Caballeros, les agradezco su colaboración. Pero ya no los necesitaremos a ustedes dos. Gracias. Un momento. Stephen, por favor, yo lo acompañaré afuera. ¿Qué sucede? Profesor, no comprendo nada. Todavía nos faltaban un par de horas para descifrar el resto del escrito. Stephen, por favor, ya escuchó lo que el señor Kaun acaba de decir. Mis posibilidades de cambiar las cosas son nulas. Pero, ¿quién demonios es ese tipo para tomar esa decisión? Él financia la excavación, mi trabajo, el equipo técnico que utilizamos, casi todo. Prácticamente somos sus empleados. Sí, pero ¿por qué hace eso? Ni siquiera parece arqueólogo. ¿Sabe qué, Stephen? Le daré un consejo. Pase un lindo día y vaya a conocer Jerusalén. Puede pasar la noche en el hotel. Ya está pagado. Y mañana temprano tome un autobús al sitio de la excavación. Sí, eso es todo lo que puedo hacer por usted. Excelente. Sensacional. ¿Tratas de engañarme? ¿El escrito dice que nuestro viajero en el tiempo tomó un video de Jesucristo? No es tan directo. ¿Pero sabes qué tengo aquí frente a mí? ¿Por qué no mejor me lo dices? En el instructivo que encontramos en la tumba decía Sony IP270E. Acabo de entrar en la página de internet de videocámara Sony y adivina lo que me encontré. ¿Es una encuesta por teléfono? Dímelo ya. La Sony IP270E solo existe por el momento como prototipo. La cámara aún no existe. No saldrá al mercado hasta dentro de 3 años. Esta videocámara incluye un disco duro de fábrica. Así que... Nuestro esqueleto tiene que ser un viajero en el tiempo. Tenía el instructivo de una videocámara que hoy todavía no existe. ¿Y ahora qué quieres hacer? Aún no sé cómo, pero debo volver a ver ese escrito. Es la única pista. Imagino que nuestro viajero escondió la cámara en algún lugar donde creyó que estaría salvo a 2000 años. Debe haber alguna referencia en el escrito. Solo existe un problema. Kaun te echó del proyecto. ¿Y eso qué? Yo encontré ese escrito. Si existe una cámara con un video de Jesús, no debe terminar en manos de ese hombre. Imagina lo que haría. Oye, dime qué te pasa. ¿De pronto te volviste religioso? No seas tonto, pero piensa en esto. ¿Qué tal que Jesús no es como la iglesia nos ha hecho creer durante 2000 años? ¿Cómo lo podríamos saber? Tal vez solo era un hombre que vivía feliz y que no le importaba lo que dijera la iglesia. O que tenía otras tendencias. ¿Tienes una idea de las implicaciones que podría tener este video? Para la humanidad. Increíble. Eso es increíble. No puede ser. Ve esto. Ve esas acoplarías. No tenemos que presentar esto. Tenemos que evitar cualquier escándalo que pueda existir. Esta fotografía es confiable. No. Este es un riesgo. Caballero. Caballeros, por favor. Caballeros. Esta situación es sumamente complicada. Pero hay que conservar la calma. Al menos hasta que se confirme oficialmente esta información. Si dudamos al tomar esta decisión, el resultado sería desastroso. Hay que actuar ahora. Todavía no. Yo informaré enseguida al Santo Padre. Discúlpenme, caballeros. ¿Qué esperaba? Nosotros tendremos que encargarnos de este asunto.
Será mejor que observe bien esto. Así podrá darse cuenta de la urgencia de esta situación. Debo advertirles que en vista del gran número de grupos de interés debemos tener mucho cuidado. No se preocupe. Ya tomé todas las precauciones necesarias. Jerusalén, una ciudad en la que se encuentran tres religiones diferentes. La Santa Sepultura Cristiana, el Domo de la Roca, uno de los más sagrados santuarios de los musulmanes, y el Muro de los Lamentos, lo más sagrado para los judíos. El Muro de los Lamentos es parte del Muro del Oeste, la más grande estructura utilizada como templo religioso en el mundo. Así que estará a punto de iniciar un recorrido que les mostrará muchas cosas acerca de estas tres religiones tan importantes. Ryan. ¿Qué pasa? ¿Tiene que estar dando vueltas? ¿No podría quedarse sentado en una sola habitación? Me pone nervioso. Usted hace su trabajo y yo el mío. Nervioso. Cobarde.
¡Vamos! Ryan. Dios. Ryan. Hay alguien en el laboratorio. Acabo de ver su sombra. Diablos. ¿Lograste ver quién era? No. Pero no será problema. Jesús nunca existió. Cuando llegué, ya no pude acordarme de muchas cosas. Estaba en un estado de confusión. Empecé a creer que Jesús nunca existió. ¿Será que el destino me eligió para tomar este lugar? Maldición. Nada del video. ¿Será que el destino me eligió para tomar este lugar? Diablos. Hola.
huyendo. ¡Que no escape! ¡Disparen a sus piernas! בבית ג'לה חיים 20,000 איש, ברובם פלסטינאים נוצרים. בגילו ישנן 532 דירות. 300 מהן קיבלו עד עתה מדינת ישראל חלונות משוריינים נגד כדורי האיש. כמעט כל יום... Soy yo. ¿Quién es yo? Stephen Bogd. Del sitio de la excavación. Me salvaste la vida de la serpiente. No sé si lo recuerdas. Estoy en problemas. Tienes que ayudarme. Claro que sí. Son las 4 de la mañana. Voy a llamar a la policía. Haz lo que quieras, pero déjame entrar. Me están persiguiendo. Te juro que quieren matarme. Muy bien, te voy a ayudar otra vez. Ve en medio de la calle para poder reconocerte. No puedo. No traigo nada de... ¡Que vayas a la calle! Sí, lo haré. ¿Entrar o vas a matarme? Si la sangre no es de verdad, te mato. ¿Por qué viniste precisamente a mi casa? Bueno, Dan está en la excavación y no conozco a nadie en Jerusalén. ¿Todas las mujeres israelíes están armadas? En Israel las mujeres van al ejército. Soy de la reserva. ¿Es de tu novio? Si estuviste en el instituto, lo conoces. Se llama Joshua. Ah. ¿Él es tu novio? Es inteligente. ¿Y esos hombres que quieren matarte, no sabes quiénes son? No. Pero puedo imaginarme que los dos trabajan para Kaun. Debe creer que me robé algo. Es que solo a ti se te ocurre allanar un museo. Es tu culpa. Me quedé encerrado. No lo allané. Eso fue muy estúpido y aún así lo allanaste. ¿Quieres más café? No. Prefiero un trago. Solo cerveza. ¿Dónde conseguiste mi dirección? Dan me la dio. ¿Fue Dan? ¿Consigues la dirección de todas las mujeres que conoces solo por si las dudas? No. Solo cuando pienso en entrar a su casa en la noche y dejarle una rosa roja junto a su cama. De todas formas, deberías ir a la policía antes de que Kaun o Wilford te vean de nuevo. A más tardar por la mañana. Y puedes dormir en la sala.
Pero si pones un pie en mi habitación con o sin una rosa roja, te disparo. Buenos días. ¿Qué tal? Discúlpenme. Me llamo Stephen Bock, de la habitación 307. Quisiera hablar con el gerente. Ese soy yo. ¿De qué se trata? Se trata de un robo. Me robaron anoche en mi habitación. No me informaron de nada extraño esta mañana. ¿Nada extraño? ¡Qué alegría! Todo está en orden. Voilà. No puede ser. Las copias. No comprendo nada. ¿Esta es mi habitación? Es la 307. Mi pasaporte. ¡Desapareció! ¿Su pasaporte? ¿No está en la caja? No. Sé muy bien que lo dejé aquí en mi billetera y nada. Le digo que alguien estuvo aquí. ¿Esa es la ventana desde la que saltó? No hay mucho que podamos hacer, lo lamento. Pero reporte su pasaporte a la policía. Ah, sí. Sí. Eso haré. Puede contar con eso. Mire, no sé si me comprenda, pero no se trata de un robo común y corriente contra un turista. ¿Puede identificarse? No, por décima vez. Trataron de sujetarme de las piernas cuando caí por la ventana. Y me dispararon. ¿Estás seguro de eso? Sí, claro que estoy seguro. Yo estaba ahí. ¿Estaba en algún cuartel árabe? No, fue a dos calles de aquí, en el hotel. Discúlpeme un segundo. Vuelvo enseguida. Señor Bock,
Sí. ¿Me sigue, por favor? Su caso será turnado a otro departamento. Hay que ir a otra oficina. No hay problema. Muchas gracias. Venga por aquí, por favor. Oiga, lo estuve pensando un poco y creo que voy a retirar mi denuncia. Creo que exageré un poco y lo lamento mucho. Será mejor así. Yo ya me voy. Si eso desea, pero supongo que usted comprenderá que necesitamos tomar su declaración para el archivo. Sígame, es acá. ¿Para qué departamento trabaja? ¿Perdone? Me dijo que trabajaba para otro departamento. Me gustaría saber para cuál. Por aquí. ¿Tardará mucho? Tengo una cita y les dije a mis amigos que no tardaría. Puede estar tranquilo. Solo son formalidades. Señor Bond. ¿Qué tiene? Quisiera fumar un cigarro. Podrá hacerlo, no hay problema. Sí, pero prefiero fumar aquí. ¿Nos conocemos en algún lugar? Stephen Bond. ¡No se muevan! ¡Suelte a ese hombre! ¡Aléjense! ¡No cometa una tontería! ¡Aléjense! ¡No lo mato! ¡Tenemos un problema aquí! ¡Sí! ¡Es una salida de emergencia! ¡No va a poder salir por ahí! ¡Emergencia! ¡Qué buena idea! ¡Vinasca! ¡No podrá escapar! ¡No! Lo siento. ¡Oye! 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 ¡Alto! ¡Este es mi auto! ¡Regresa! ¡Oye! No, esta máquina funciona como un ultrasonido para la Tierra. Al crear un impacto, las ondas de sonido se reflejan y se generan imágenes que nos muestra la computadora. Se escucha muy interesante. ¿Qué tan fuerte es el impacto? No tan fuerte como los terremotos que ocurren en Israel cada par de meses. No son problema. Ajá. ¿Y qué buscamos con ella? Ni idea. No lo sé. Ayer todavía estábamos en Belén y hoy nos llamaron para trabajar aquí. Oye, Peter, ¿acaso no tienes nada que hacer? Sí, señor Kaun. Más que suficiente. Discúlpenos. No es nuestra intención distraerlo de su trabajo. Solo le preguntamos, ¿cómo es que funciona esta máquina? Eso lo van a averiguar muy pronto. Ya estamos listos para el primer intento. De acuerdo. También estamos listos. Esto es muy extraño. ¿Qué estarán buscando? Me gustaría saberlo.
llegar? Profesor Wilford, soy Stephen Bock. Stephen, ¿dónde diablos está? En Jerusalén. Escúcheme. Venga aquí enseguida. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Eso lo sabe usted muy bien. Usted nos robó la segunda parte del escrito y, por cierto, es la más importante. Yo no les robé nada a ustedes, yo solo... Stephen, por favor. Estoy viendo el video de la cámara de seguridad, así que ni se moleste en mentirme. Cam ya lo está buscando. Si no se presenta aquí de inmediato, se va a meter en serios problemas. ¿Serios problemas? Pero yo lo único que hice fue fotocopiar las impresiones porque quería saber qué era lo que decía ese escrito. ¡Yo no les robé nada! Profesor, el señor Kaun es muy peligroso. Sus hombres me persiguen y hasta me han disparado. No trate de engañarme. No entiendo qué le está sucediendo. Traiga esa carta enseguida o ya no lo podré ayudar. A la embajada alemana. Un momento, lo comunico. Embajada alemana, Detman. Buenos días, me llamo Stephen Vogt y necesito un pasaporte temporal para poder regresar a Alemania. Es muy urgente, no encuentro mi pasaporte. ¿Vogt? ¿Dijo usted Stephen Vogt? Sí, soy yo. Qué bueno que llamó, señor Vogt. Hemos estado tratando de localizarlo. Las autoridades de Israel lo están buscando. Está en graves problemas. Sí, ya sé que estoy en graves problemas. Por eso quiero mi pasaporte. Me están persiguiendo. Por desgracia, no es tan sencillo. ¿Dónde está ahora? ¿Podemos ir por usted? No es necesario. Yo puedo ir a la embajada. Si le entendí correctamente, necesita nuestra ayuda. Así que quédese donde está e iremos por Gracias, usted. Yo debo encargarme de otras cosas. Gracias. Víctima del delirio de persecución. Primero el museo, luego la policía, la embajada y el profesor Wilford. Todo el mundo está conspirando en tu contra. ¿En serio no crees que esto es demasiado, Stephen? ¿Qué? Sharon, sé que todo esto suena un poco extraño, pero... ¿Un poco? Si tienes una mejor explicación, te escucho. Es muy fácil, estás paranoico. Es la mejor explicación. Mi auto está ahí. Sí, pero... tengo que retirar dinero. Todo el que pueda darme la tarjeta. Como quieras. ¿Ya viste? Ahí lo tienes. ¿Qué? Esa es la prueba, mira. Su tarjeta fue retirada. Por favor, contacte a su banco más cercano. ¿Y? Eso no demuestra nada. Solo que estás quebrado y paranoico. Es gracioso. Esto es muy gracioso. ¿Puedo hacer una llamada de tu casa? ¿A quién vas a llamar? ¿A alguien en Alemania? No, ya lo intenté. No encuentro a nadie. ¿Entonces a quién? A Dan. Él conoce a todos. No tengo idea de qué pasa aquí. Primero esa máquina de la que ya te había platicado. Ayer revisaron entre nuestras cosas y ahora nadie puede acercarse ni a 50 metros de la excavación. El problema es que después de allanar el laboratorio y de
tu espectáculo en la policía, será difícil encontrar a alguien que te crea. Sí, pero las cosas son muy claras. Alguien se está aprovechando de la situación. Sustrajo el escrito y me está culpando a mí de todo. Y luego tu historia sobre el video de Jesús y el viajero en el tiempo. Creerán que te volviste loco y además yo no conozco a nadie en la policía. Creí que tal vez conocerías a alguien de la prensa. Lo importante es que la historia se haga pública y así no me podrán atacar. Bueno, conozco a un amigo de la televisión. Que siempre busca una buena historia. Trabaja en un programa de chismes, sensaciones, ah, yo qué sé de esos programas. Excelente. ¿Cuándo podemos verlo? Bien, vas a entrar y asegurarte de que todo esté en orden. Dan dijo que estará con su amigo en una mesa de la esquina. Vas a pasar junto a él y cuando te sirve al pasar, esa es la señal de que yo puedo entrar. Después saldrás a la terraza y llegarás hasta donde yo esté. ¿Entendido? Como tú me digas, señor súper misterioso. ¿Y qué pasa si no me sirva? Es que algo anda mal. En ese caso, sal a la terraza, toma un café, sal de ahí y desaparece. Yo te seguiré. ¿De acuerdo? Llevaré al hospital enseguida. ¿Qué le pasó a Dan? Hay que irnos. Sube al auto. צעירה כבת 20, שחורת שיער, לבשה חולצה ירוקה ומכנסיים בהירות. כל מי שראה אותה... ¿Qué dice? Que Dan fue asesinado y que están localizando testigos. Nada más. Nunca debí involucrarlo en esto. No podías adivinar que eso iba a pasar. Pero de no ser por mí, aún estaría vivo. Stephen, tú eres cristiano.
Soy cristiano por educación, pero dejé la iglesia hace mucho tiempo. ¿No crees en Jesús ni en Dios? ¿Tú crees en la abeja maya? ¿Qué dices? ¿Quién es la abeja maya? Olvídalo, discúlpame. Entonces, ¿piensas que Dios no existe? No. Pero si existe, no creo que le interese mucho la vida en la tierra, ¿no crees? En cuanto al cristianismo, no puedo responder esa pregunta, pero como judío... Joshua, por favor. ¿Quieren algo de beber? ¿Agua? Sí, gracias. Tal vez será mejor que te lleve al hospital. Creo que deberían suturarte esta herida. No. En el hospital me encontrarían. Sí, pero no podrás esconderte para siempre. Sí, no sé qué haré. Lo mejor sería, por supuesto, que encontrara yo primero ese video. Que, por cierto, ellos creen que ya tengo o que sé dónde está. ¿Y cómo quieres encontrarla? Y cuando la hayas encontrado, ¿qué haremos con ella? Entonces haremos público ese video. No puedo permitir que Kaun o sus hombres tengan algo de esa magnitud en su poder. ¿Quién sabe qué harían con eso? Probablemente lo venderían. Au. Ay, perdón. No, está bien. Lo hiciste perfecto. Sí. Y para alguien que no está acostumbrado, fuiste muy, muy valiente. Solo lo hice para impresionarte. Aunque en realidad duele. Esos son todos los conocimientos médicos que poseo. Y gracias. Tengo que ir a ver a mi mamá para comprar un obsequio del bar mitzvah. Es cierto, tienes que hacerlo. Iré por el auto. Bien. Sus métodos causan la preocupación de mucha gente. Tengo que contestar muchas preguntas. Las situaciones excepcionales merecen soluciones excepcionales. Sé que sus amigos no querrán que nadie se nos adelante. ¿La información de su contacto es confiable? Lo suficiente como para asegurarle que no tenemos ninguna otra opción. Hagan lo que tengan que hacer. Pero no me moleste con los detalles. Solo quiero resultados. Y no lo olvidé. Si algo llega a salir mal, usted trabaja por su cuenta. ¿Tendrás un cigarro para mí? Lo siento, era el último. Joshua, solo porque Sharon me agrada, no quiere decir ¿qué? ¿No quiere decir qué? Sharon es mi novia y si tú quieres algo con ella, vamos a tener problemas. Tranquilo. Cuando yo conocí a Sharon, no sabía que tenía novio. Y cuando ella me lo contó, no me causó mucha alegría. Sin embargo, no soy del tipo que busca a la novia de un amigo. Te juro que no soy así. ¿Quién dijo que somos amigos? Ni me conoces. Yo así lo veo. La gente que me esconde de esos asesinos son automáticamente mis amigos, lo quieran o no. ¿Y? Ya cálmate. Eres una persona extraña, ojalá lo sepas. Y tú tienes una linda novia, espero que también lo sepas. Cuídala mucho.
¿Qué quieres hacer? Dime, ¿qué es lo que sigue ahora? Es muy sencillo. La segunda parte del escrito obviamente fue robada. Y justo en esa parte dice dónde está la cámara. Sin eso no tenemos nada que hacer. Espera. Se me ocurre algo. ¿A dónde vas? Al instituto. ¿Por qué? Stephen te contará. Yo ya no tengo tiempo. ¿Por qué se fue Joshua al instituto? Fue a traer el instructivo de la cámara. ¿Qué? ¿Por qué? El papel que desapareció estuvo adherido a él más o menos durante 2000 años. ¿Sí? ¿Y qué? Bueno, tal vez la cinta del escrito se corrió hacia él. Si es así, podemos tratar de hacerlo legible. ¿Pero el instituto aumentó sus medidas de seguridad? Sí, pero no por el instructivo. Creen que no hay nada interesante ahí. Joshua dice que incluso ya fue archivado. ¿Entonces va a entrar y lo va a robar así? ¿Y qué va a pasar si lo atrapan? Le pregunté si quería hacerlo y me dijo que una vez liberadas las cámaras de seguridad, que todo sería un juego de niños. ¿Un juego de niños? Puede ser fácil para ti, pero no para Joshua. Incluso le da miedo pasarse una luz roja. Solo hace esto para convertirse en héroe. Joshua, ¿qué está haciendo ahí? Tengo que rellenar la botella de solución. Acabo de hacerlo hace 10 minutos. ¿No lo ve? Sí, ya veo. Es claro. No ha estado concentrado últimamente. ¿Qué están haciendo aquí? Alguien podría verlos. Lo lamento. Me dio miedo que te atraparan. ¿Tienes el instructivo? Claro. No hubo problema. Será mejor ir a la universidad. Hay que ir al laboratorio. Sí, ya les avisé que iríamos. Llevaré mi auto para que no sospechen. Absolutamente nada. Si hubiera manchas de la tinta, estarían muy borrosas. ¿No hay algún método para hacerlas legibles o para intensificarlas? No sé, algún químico. Claro que sí. Podemos tratar el papel con óxido de manganeso, pero es arriesgado. Normalmente hay que hacer muchas pruebas para calcular bien la dosis. De lo contrario, se borraría todo. ¿Y cuánto tardarías? En un laboratorio así, 2 semanas. Olvídalo, no tengo tanto tiempo. ¿Y si solo tomas la cantidad que consideres suficiente y lo intentamos? Es muy arriesgado. ¿Hay otra posibilidad? No puedo prometer nada. La tinta tiene más de 2000 años y no tengo nada en qué basar un estimado. No puedo saber cómo regular la concentración. Lo sé, solo hazlo. No tenemos otra opción. ¿Puedo ayudarles en algo? Sí, puedes traerme un café cargado. ¿Crees que lo logre? Tal vez sí.
¿Ella es tu novia? No. Es mi hermana. Se ve muy linda. ¿Y en qué trabaja? Está muerta. Ay, lo lamento. No, descuida. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Qué le pasó? Fue en un accidente. Iba de vacaciones con mis padres. Yo no iba con ellos porque preferí irme de vacaciones con mis amigos. Y además quería irme yo solo. A mis padres no les gustó la idea. Me dijeron que era peligroso. Vaya. ¿Y murieron todos? Sí. Ay, lo lamento, en serio. Mi hermano murió cuando tenía 11 años. En la guerra del Líbano. Fue una bala de otro israelí. Un fuego cruzado. Y después de lo que te pasó, ¿cómo es que puedes seguir creyendo en Dios? No lo sé. Me gusta pensar que a veces está conmigo. Eso me ayuda un poco. Me alegro por ti. Bien, ahora sí lo veremos. ¿Crees que lo conseguiste? Eso espero. Ahí está. Lo lograste. Ahí, espera. Ahora, al final de mi vida, me doy cuenta que fue lo mejor que pudo pasarme. Encontré lo que siempre había buscado. ¿Qué encontró? Sigue leyendo. Espera, espera. Solo una mujer. Encontró a una mujer. ¿Cómo que solo? Somos lo mejor. Puede ser, si no tiene ya novio. ¿Qué? Olvídalo. El amor de mi vida, la recompensa a todos los problemas que pasé para llegar a donde estoy. Yo no lo podría decir mejor. Por favor, continúa. Ahí no hay nada. Justo ahí. Aunque tuve que cambiar mi escondite, espero que mi viaje no haya sido inútil y que alguien encuentre el video algún día. Este hombre en realidad tomó un video y lo escondió. Tal vez ahí diga dónde. Sigue leyendo. Ahí concluye. Sube un poco, revísalo, ve al principio, tal vez haya algo ahí. Bien. Ahí hay algo. Y luego, de pronto llegué a un vecindario donde me dijeron que hallaron a un hombre llamado Jesús de Nazaret, un predicador. Es que Jesús no era el viajero en el tiempo. Eso habría sido fabuloso. Bien, aquí no hay nada. Cielos, solo queda un fragmento y vuelve al principio. Si no dice nada ahí, eso es todo. Ahí. Sabía que
El sermón del monte iba a empezar. ¿Qué dice ahí? L15-4U. ¿Qué significa? Es todo, ese es el principio. Otra vez el final de la vida. Ay, pero no pudo haber sido en vano. Dijo que había escondido el video. Ahí debe decir en dónde. Tal vez sean unas coordenadas. L15-4U. ¿Coordenadas de qué? La latitud y la longitud no existían aún. Dime de dónde pudo haberse orientado. No lo sé. Con las estrellas. Hay que abordarlo científicamente. Puede ser con cartografía. Pero será mañana. Ya se nos hizo tarde. Stephen, Joshua y yo debemos ir al bar mitzvah de nuestro sobrino. Pero regresaremos en cuanto podamos. Durará máximo 2 horas, ¿verdad? ¿Sí? Sí, no hay problema. Nos veremos en tu casa. Gracias. Otra vez. ¿Dónde está? La cámara. No sé dónde pueda estar. No tengo idea. Como quieras. No, 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 no. Arriba. Sube. ¿Quién es usted? Te diré luego.
embajada americana. ¿Por qué no a la alemana? Soy alemán. También podemos ir ahí, pero tu embajada está bien vigilada por los israelitas, los rusos y por nosotros. ¿Quién es? No hagas preguntas. Tardaría horas en explicarte todo el desorden de la CIA, la NSA y el ejército. Soy tu amigo. Eso debe ser suficiente. Dime, Christopher. De acuerdo. Christopher. ¿De qué se trata todo esto? Te vas a enterar de todo esto muy pronto. Mejor dime dónde está escondida la cámara con ese video. ¿El de Jesucristo? Por supuesto. Tu hallazgo ha causado un enorme revuelo mundial. Casi toda la gente de Israel está detrás de ti. ¿Y quién trata de matarme? Creemos que es John Kaun, el hombre que financia la excavación. Cree que su dinero puede comprarle poder y cree que tú se lo robaste. Pero no quiere matarte todavía, no por lo menos hasta que le entregues el escrito que le hace falta. Bien, Stephen, ¿dónde está la cámara? No lo sé. Stephen, ¿qué decía el escrito? ¿Dónde está? Yo no lo tengo. Pero tengo otra cosa. El escrito robado dejó marcas en el instructivo y logramos hacerlas legibles, aunque sea un poco. Pero solo decía que había usado la cámara, no donde la había escondido. Así es, la segunda parte del escrito desapareció. Y es probable que toda esa información se haya perdido para siempre. Bueno, ¿pero no encontraste ninguna pista o un dato de dónde podría estar escondida? Sí. Había unos números, L154U. Podrían ser las coordenadas. Un momento, ¿qué es aquí? Esta no es la embajada. ¿A dónde me lleva? ¿Qué pasa? Un momento, ¿qué sucede aquí? Vi que les disparaste, esto no puede ser. ¡Oye, Christopher, suéltame! ¡No, suéltame! No dijo nada. ¡Rayos, rayos! Tranquilo, Stephen. No quiero que sientas miedo de nada. ¿Miedo? ¿Por qué debería de tener miedo? Estoy atado a una silla y tú vas a matarme igual que como mataron a Dan. ¿Por qué debería tener miedo? ¿Tienes buen humor? Me agrada la gente con un buen sentido del humor. ¿Qué me inyectaste? Todo estará bien. Solo te haré algunas preguntas. ¿Preguntas? ¿Qué preguntas? Ya te dije todo lo que sé. Solo queremos estar seguros. De acuerdo. Adelante, pregúntame. Pregunta número uno. ¿Tú tomaste la cámara de su escondite? ¿Qué? Ah, la cámara. Es una cámara que tiene un disco duro integrado, ¿entiendes? No hay ninguna cinta. ¿Tú tomaste la cámara de esa cueva cuando te quedaste solo? No, ya te dije que no tomé nada de la cueva. Le entregué todo al profesor Wilford. Se los dije, yo no confío en estas cosas. ¿Qué haces? Ya te dije todo lo que sabía. Es solo una cortesía de EKG para asegurarnos que no te mueras. Debo controlar que no nos dejes antes de que lo sepamos todo. Por Dios. ¿Todavía creen que podría ocultarles algo? ¿En verdad creen que soy tan fuerte para hacerlo? Solo habla cuando te lo ordene. Bien, amigo. Aseguras que tú no tienes esa videocámara, que nunca la viste y que tampoco la vendiste. ¿Cómo pude haberla vendido si nunca la tuve?
¿En serio? Créanme, por favor. Puedo decirles lo que sé de la segunda parte del escrito. No es necesario. Ya tenemos la segunda parte del escrito. ¿Ustedes lo tienen? ¿En dónde? Por última vez, dime dónde está la cámara. Ya dije que yo no lo sé. ¿Qué hay de esos números y las coordenadas? ¿Qué significan? No tengo idea. Tal vez esas siglas conduzcan hasta esa maldita cámara con ese maldito video del estúpido de Jesucristo. ¡Yo qué sé! ¿Qué fue lo que dijiste? Me gustaría saber qué fue lo que dijo. ¿Qué fue lo que dije? Ya no sé ni lo que estoy diciendo. Malditos aquellos que ensucian el rostro de nuestro Señor. No difames a aquel que perdonó nuestros pecados y que nos da el poder de amar. Pero que también juzga y castiga a quienes no son dignos de vivir bajo la mano de Dios. Que quemen a todos los que no creen en Dios. Pero benditos sean aquellos que digan la única y verdadera palabra de Dios con determinación y actos bondadosos. Por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Lo lamento. No quise molestarlo, lo lamento. ¿No creen que sepa algo más? Ya lo veremos. Haré lo que quieran. Llévenme al aeropuerto. Y me iré. Ya les dije todo lo que sabía. Tal vez estamos perdiendo el tiempo con él. Yo creo que no. Prosigan con esto. Stephen, escúchame. Todo esto podría terminar muy pronto. ¿Por qué no nos dices de una vez lo que pueden significar estos números? De lo contrario, esto será solo el principio. No sé lo que significan. Se los juro que no lo sé. Stephen, te molesta que te trate con confianza. Vamos a volvernos muy amigos. No. ¿Seguro que ya no tienes nada que decirnos? ¿Seguro? Sí. ¿Sabes qué? Yo sí te creo. Te creo, pero por desgracia ya es muy tarde. Ahora quiero escucharte gritar. ¿Dónde está la cámara? Dios. Tranquilo. Todo está bien. Todo está bien. Thank you.
Sucede, viejo. Tuve un accidente. ¿Vas a Jerusalén? Te ves muy mal, ¿eh? Sí. Sube. ¿Quieres fumar? ¿Por qué no? ¿Podemos irnos? Gracias. Piensas en él, ¿no? Pues claro que sí. Es decir, estás pensando en él porque te diste cuenta de que lo amas. No lo sé, Joshua. ¿Y vamos a casarnos? ¿Crees que este sea buen momento para hablar de esto? Stephen podría estar muerto. Stephen está desmayado en la calle. ¡Vamos! Stephen, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué te hicieron? Llamaré una ambulancia. No, mejor no. Llamémoslo al departamento. Llamaré a un amigo de mi padre que es doctor. Monseñor, tuvimos un problema con la misión en el desierto. Ya lo sabía. Nosotros nos encargaremos de él. Ya lo hamazal, será chitzonim, tishmor al atzmcha kol beseda. Ze ktsat koev, aber ata tzich lanuach. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, Sharon?
Aún podré. ¿Sabes a qué me refiero? Descuida, todos tus órganos vitales funcionan bien. Es solo una herida superficial. Creo que solo querían asustarte. Pues creo que lo lograron. ¿No les hicieron nada? Cuando regresamos a casa, esto era un desorden. Parece que buscaban algo. Te buscamos en todos los hospitales. ¿Cuánto tiempo me ausenté? 2 días y 2 noches. A mí me parecieron semanas. ¿Y ahora qué? Nuestra única oportunidad de sobrevivir es encontrar esa cámara con el video antes que ellos. ¿Y qué vamos a hacer con el video? ¡Ay! ¿Por qué no lo publicamos en internet? ¿O lo enviamos en una carta cadena? Una vez que todos lo vean, empezarán a perder el interés por él. Primero tenemos que encontrarlo. Y ese escrito no nos ha servido de mucho. Sé que está en el escrito. Está ahí. Vaya, que me inyectó. Tenemos que leer el escrito otra vez. Debe haber alguna pista del... del escondite. Esos números 15 y 4 tal vez no son ninguna coordenadas, sino un pasaje de la Biblia. Lucas 15, versículo 4, por ejemplo. Y tal vez ahí encontremos una pista de dónde está la cámara. ¿Qué clase de pista es esa? Ni idea, pero es el único punto de inicio que tenemos. Nada. No hay ningún pasaje de Lucas 15, 4. Tal vez existe una numeración diferente o algún otro escrito en el que también se utilicen los números. ¿Parezco sacerdote? Hey, un momento, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Sí, aquí está. Este símbolo lo tenía ese hombre en su sortija. ¿Cuál hombre? Uno de los hombres que me torturaron. Pertenece a alguna sociedad secreta. Aquí. La Santa Inquisición. Se llaman a sí mismos algo así como la Lucania. ¿Podrías traducir esto por mí? El latín no es mi punto fuerte. ¿No es obligatorio aprender latín para estudiar arqueología? Sí, pero no era una de mis prioridades. Dice, la Orden Lucania es la sucesora de la Santa Inquisición. Fue fundada tras la abolición de esta en la mitad del siglo XIX. Sus miembros también se denominan Ejército de Dios. El sucesor de la Santa Inquisición. Vaya, ya no me sorprende nada. Todavía no nos acercamos al escondite. Y la dirección en el escrito fue destruida. Creo que solo hemos adivinado la mitad. Dame otra vez las hojas, por favor. Gracias. Sí. Eres un genio. ¿Por qué? Dices que solo hemos adivinado la mitad. Y tal vez la estamos interpretando mal. ¿Cómo era eso? Sabía que... el sermón del monte Sinaí iba a empezar. ¿Sí? Creo que debió haber algo más. Sabía que el sermón del monte Sinaí iba a empezar. Bien, ¿qué les parece eso? Claro. ¿Y qué está en el monte Sinaí? El muro de los lamentos. Exacto. El muro del oeste es una de las pocas estructuras que él sabía que aún estarían aquí para cuando llegara el año 2000. ¿Y los números? L15, 4U. Tal vez sean coordenadas después de todo. Adelante. Un momento. Bien, vamos a ver. La roca 15 de la izquierda, en la cuarta línea hacia arriba. En la cuarta línea. Bueno, está detrás de la roca. Maldición. ¿Cómo? La cuarta línea está a 20 metros bajo nosotros. ¿Qué? Sí, el muro ha sido ampliado muchas veces en los siglos recientes. La ciudad fue destruida, reconstruida y destruida. Así que el muro que estuvo aquí hace 2000 años, la parte inferior del templo, está a 20 metros bajo tierra. Oigan, ¿qué pasa ahí?
¡El Skaun! Yo creí que habían perdido el escrito. ¿Cómo se les ocurrió venir aquí? ¿Y qué clase de máquina es esa? Esa es la máquina de la que me habló Dan. Hay que acercarnos. Dan dijo, ese tiene que ser el tráiler con la computadora que procesa los datos. Parece que están revisando el subterráneo con esa máquina para encontrar la cámara. Pero están mejor equipados que nosotros y deben tener muy buenos contactos. Es casi imposible conseguir un permiso para hacer eso. Tenemos que obtener los datos que envía esa máquina. Y no creo que funcione preguntarles. Sí. Hay muchos soldados vigilando esa cosa. Creo que deberíamos olvidarlo. Joshua, lo que nos hace falta es un poco de optimismo, ¿entiendes? Oigan, creo que tengo una idea. ¿Ven eso? Reglas de seguridad, no descuide su equipaje. ¡Claro! ¡Eso haremos! ¿Creen que esto funcione? Al 100% en Jerusalén, hasta una cajetilla de cigarros vacía sobre el suelo les causa pánico. Ahí es cuando debes pasar la vigilancia. Stephen, lo que nos falta es un poco de optimismo. Tienes razón. Adelante. Un momento. Permítame. Sharon, ¿estás lista? No, pero tampoco lo voy a estar después. Maldición, ¿qué está sucediendo? ¡Abran la puerta! ¡Salgan de inmediato! ¡Es una orden! ¡Alarma de bomba! ¿Qué sucede? ¿Qué pasa aquí? ¡Alarma de bomba! ¡Tienen que desocupar el vehículo! ¡Todos salgan de ahí, rápido! ¡Muévanse! ¡La bomba explotará en cualquier momento, maldición! Quiero hablar con su superior. Oigan, ¿para qué bajamos si podemos conducir? La máquina está lista. ¡Oigan! ¡Discúlpenos! ¿Quién está conduciendo? Un soldado, no se muevan de ahí, se los advierto. ¿Por qué nunca actúan como lo planeamos? En tu lugar. Tú,
Dame su revólver y hazlo de inmediato. Siéntense. ¡Siéntense! Apunte hacia otro lado. Esas cosas se disparan. Ese es su problema, no el mío. Están nerviosos, todo está en orden. Sharon, ¿todo está bien? ¿Qué haces? Creí que solo queríamos la impresión. Lo lamento, tuve que hacerlo por los soldados. ¿Y ahora qué hacemos con ellos? Es sencillo, los echaremos de aquí. Excepto a Kaun, nos iremos con él. ¿Es usted Stephen Vogt? ¿Acaso está jugando? No. ¿Ya escucharon? Plan B. ¡Salgan de aquí! ¡Salgan del auto! ¡Excepto ese hombre! ¡Fuera! ¡Deje el celular aquí! ¡Vamos! ¡Baja ya! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Muévete! ¡Caminen! ¡Caminen! ¡Usted se queda! ¿Quieren que los cargue o qué? ¡Un paso más! ¡Sube rápido! ¡Vámonos! ¡No se muevan! ¡Y no cambies el plan otra vez! Entendido. ¿Dónde diablos están? ¿Sí? Joshua, ¿dónde estás? ¿Yo y ustedes? No puedo hablar por ahora, te explicaré luego. Conduce como siempre hacia Bardic, ¿sí? Toma la primera salida pasando la gasolinería y el camino al sur. Ahí hay una calle. De acuerdo, hasta pronto. ¡Oiga, alto! ¡Deténgase! ¡Deténgase, por favor! ¡No nos deje aquí! ¡Oiga, por favor! زينين ورخات ملك جمال حق بعد تسلمك ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Mis hombres lo están buscando desde hace una semana. Pues creo que me encontraron, señor Kaun. Escuché. ¿Podemos hablar como gente civilizada? ¿Civilizada? Sí, claro, ¿por qué no? Tan civilizados como sus amigos de la Orden Lucana, ¿verdad? ¿Qué es eso? No tengo ningún amigo en esa orden. ¿Por qué fue a buscarme al teléfono público? Deje de fingir ignorancia, porque no es nada convincente. Dígame lo que sabe y hágalo muy despacio. No soy un experto en armas y no le garantizo que no se me dispare un tiro. Ahora, ¿cómo es que llegó aquí tan rápido? De acuerdo. La embajada alemana me informó todo. ¿Qué quiere decir con que la informó? Están vigilados. Por la CIA y esta por el Mossad. Yo pago una tarifa y el Mossad me proporciona un informante. Pero ya no pude hacer más. Mis hombres nunca lo encontraron. ¿Y qué quería usted de mí? ¿Una clase de arqueología? Usted me robó a mí la segunda parte del escrito, si no lo recuerda. Nosotros no lo tenemos. Y además, ¿por qué dice que es suyo? Solo porque usted paga las excavaciones, no quiere decir que sea suyo todo lo que se encuentra en Israel. No reclamo todas las cosas. Solo lo que se relaciona con los viajes en el tiempo. Porque
fui yo quien lo envió al pasado. Mi empresa. ¿Les muestro algo? De acuerdo, pero despacio, no hay prisa. No soy científico, pero trataré de explicarles esto con palabras sencillas. Primero, viajar en el tiempo es posible. Solo existe un gran problema. Cuando, por ejemplo, queremos enviar un objeto una hora hacia el pasado. Es obvio que la Tierra también se mueve el mismo lapso, pero con una gran velocidad. ¿Y qué pasa? Nuestro objeto aterriza en cualquier lugar del mundo. Bien. Lo que ven aquí es el primer intento de enviar un objeto solo 4 segundos hacia el pasado inmediato. En un lapso de 4 segundos, el movimiento del planeta se puede calcular. Ahora vean el lugar a la derecha de la máquina. Justo 4 segundos antes de que inicie la prueba, la manzana se colocará ahí y viajará en el pasado. Vaya. Estaba ahí antes de que el experimento iniciara. Eso es viajar en el tiempo. La manzana regresa 4 segundos en el tiempo y cambia de lugar antes de que inicie el experimento. Fascinante, ¿no creen? Les mostraré otra cosa. Esto fue hace 2 semanas, poco antes de la noticia de nuestro sensacional hallazgo aquí en Israel. Sí. Fue el primer intento con un organismo vivo. Una vez más, un viaje de 4 segundos hacia el pasado. Por desgracia, la rata nunca se quedó quieta y el escáner no funcionó correctamente. Pero nuestro técnico reaccionó bien. Se impresionó tanto que el experimento nunca comenzó. ¿Pero cómo puede ser? Si acabamos de verlo. Quizás es la primera vez que se observa una paradoja en el tiempo. La rata llegó antes de que la prueba empezara, dándole tiempo al técnico de detener el experimento. Pero ya lo habíamos visto. Y tal vez la prueba sí se llevó a cabo en alguna otra realidad posible. No lo sé. Tal vez esto explica muchos fenómenos no aclarados como las visiones, los fantasmas, gente que de pronto desaparece, qué sé yo. ¿Así que usted afirma que podría enviar a un hombre a 2000 años en el pasado para filmar a Jesús? No hoy ni mañana, sí en un futuro cercano. ¿Y trata de decirme que no tiene nada que ver con todo esto? ¿Qué le pasó a Dan Abraham? ¿Quién lo mató? ¿Quién es Dan Abraham? Joshua. ¿Por qué se fueron de esa forma? Los he buscado por toda la maldita ciudad. Hola. Tenemos que irnos. Con lo que pasó en el muro, buscan este tráiler por todas partes. ¿Y encontraron algo cerca del muro? Aún no lo sé. Los resultados tienen que analizarse. Bien, es hora de irnos. ¡Oye, oye, oye! ¡Oigan! Por lo menos déjenme mi teléfono celular. ¡Maldita sea! Señor Kaun, usted tiene mejores contactos. ¿O no confía que sus hombres lo encuentren aquí? ¿Tú le crees? No lo sé. Pero en ningún caso creo que esté loco. Tal vez también creyó que tú tenías el video. ¿Podrían ponerme al tanto de las novedades? ¿Qué averiguaron? Es justo aquí. Necesitamos algún experto. Conozco a un experto. ¿A quién? El profesor Wilford. No, no, olvídalo. Wilford está molesto conmigo y está involucrado en esto. Por lo menos no fue uno de los que te torturaron. ¿Cómo puedes estar tan segura? Por el escrito. Christopher conocía su contenido, ¿no? Kaun estaba convencido de que tú lo habías robado. Y Wilford trabaja para Kaun. Sí, es lógico. Y como no tengo una idea mejor, tendremos que intentarlo. We'll be right back.
¿Qué hace aquí? ¿Dónde estaba? Es una larga historia, profesor. Y antes de que empiece a decirme que yo robé el escrito, no fui yo. ¿Y por qué tengo que creer lo que dice? ¿Quién es usted? Vaya. Lo lamento en realidad. Dan Abraham era un buen chico. Y ahora, ¿qué es lo que quieren de mí? Solo que nos responda un par de preguntas. John Cowan. John financia todo esto. ¿Eso es todo? Hasta la semana pasada eso creí. Cuando empezó a mencionar los viajes en el tiempo, creí que era una tontería. Me equivoqué. Creo que le debo una disculpa. Cowan mencionó al viajero en el tiempo. Entonces, ¿por qué lo quería buscar aquí? Esa historia es increíblemente misteriosa. Las últimas excavaciones aquí fueron en los años 30. Después, uno de los hombres de Cowan vino hace 2 años... y conoció a un arqueólogo en el Instituto de Cambridge. Era un profesor ahí. Y supe que le dio algo. Algo que encontró en este sitio. ¿JK y compañía? JK, John Cowan. Pero recuerden que los bolígrafos no existían aún en los años 30, Stephen. ¿Sabe por qué odio a la gente para la que la ciencia es una religión? Porque hacen todo lo posible. Investigan, desarrollan, pero no piensan en las consecuencias. Lanzan una piedra sin importarles qué aldea destruirá la avalancha. ¿Qué tal que Jesús sí existió y está visible en este video? ¿Y qué tal si Jesús jamás existió? ¿El mundo occidental se hundirá en el caos? ¿Morirán los 10 mandamientos y reinará la anarquía? ¿Ya había pensado en eso, señor Cowan? No estoy hablando de la muerte de una sola persona, tampoco de una docena. Hablo de la humanidad. Ese video es un arma, señor Cowan, un arma muy peligrosa. Me pregunto si es usted competente para manejar un arma así y si posee la integridad moral necesaria. O la fe. Ambos sabemos que no posee nada de eso. Y por eso no tiene derecho a publicar esto. Y para evitarlo tendré que matarlo. Amén. ¿Ya puedo hablar? Cuando quise resolver uno de los más grandes misterios de la humanidad y viajar por el tiempo y el espacio, necesité dinero. Más dinero del que poseo, el cual no es poco, se lo aseguro. Por eso le haré una propuesta. Yo le venderé las imágenes a usted, a la iglesia, al Vaticano, a quien quiera. Creo que usted no está en posición de hacer ninguna propuesta al respecto, señor Cowan. ¿Qué sucederá si lo mato? Así ese video nunca existiría y todo se quedaría como está. Pero el video existe. Así que no puede matarme. No tenemos que engañarnos. Ambos sabemos que usted lo quiere. ¿Cómo lo llamó? ¿Arma?
Esta es la razón por la que vinimos. Siempre en el peor momento. ¿Qué es esto? Es la lectura del Muro de los Lamentos, pero no sabemos por dónde empezar. Espera, la cuarta línea de abajo debe estar por aquí. ¿Cuántos metros dicen que son? 15 metros desde el extremo este. Entonces tiene que estar aquí. Sí, sí, aquí. ¿Ahí debería estar la cámara? ¿Podría identificarla aquí? No, no. Solo lograrían identificar la cámara si estuviera guardada en una caja sólida de metal. Sería una buena forma de conservarla durante 2000 años. ¿Qué es esto? Es un túnel. Una parte del viejo sistema de drenaje de Jerusalén. La vieja ciudad está llena de ese sistema de túneles. Es como un laberinto enorme. Entonces, ¿el túnel llega casualmente hasta el lugar del escondite? Sí. Es extraño, pero parece que así puede ser. Tengo aquí, por desgracia es solo un mapa, pero muestra parte del viejo sistema de túneles de la ciudad. Y por supuesto, no incluye la parte que necesitamos. ¿Alguno de ustedes bucea? ¿Por qué? La mayoría de los túneles están ahora bajo el nivel del agua. Y este es uno de esos. Bien, creo que podría intentarlo. Tomé un curso de buceo, pero ya pasaron más de 3. ¿Qué fue eso? Tal vez fue un animal, ¿no? Sí, tal vez. Bien, les aconsejo que nos veamos mañana a las 10 en punto en la esquina de Ben Gurión y Golda Meir. Ustedes consigan el equipo de buceo y yo me encargaré de los planos. Profesor Wilford. Roland, ¿qué haces aquí? Esta mañana descubrimos algo sensacional. Tengo que mostrárselo lo más pronto posible. Espero que no sea algo irrelevante otra vez. Te lo advierto. No. Discúlpeme, profesor. Pero esta vez sí va a interesarle. Ajá, ¿y lo trajiste aquí? Solo es una parte. ¿Profesor Wilford? No pudo venir, pero me dijo lo que habían planeado. Kaun se presentó en el campamento. Quería hablar con el profesor Wilford respecto a los planos. ¿Hablas de que Kaun también tiene un plano? Sí, tenía un respaldo en la computadora, pero Wilford intentará detenerlo. ¿Tienen su equipo para bucear? Sí, sí, todo está aquí. Eso está perfecto. Síganme, conozco una entrada hacia el sistema de túneles. Lo importante es no entrar a los túneles laterales. Sigan siempre el túnel principal. El sistema es muy complejo. Solo tendrás aire durante 45 minutos si te vas con calma. Pero si no tienes experiencia, serán solamente 30 minutos. Si cometes un error, estás muerto. Salam alaikum. Aleykum salam. Ben yetlek telefon alalım diye. Bak
أدور بير عوني علاش البير مغطي حد في رفاع صاحب زمان سي سي gracias Bucea por el túnel principal, hacia el oeste, hasta el final. Son más o menos 200 metros. Sigue el túnel a la derecha, por aquí, para que te lleve directo al muro. Y nunca vayas al túnel lateral. Si algo llega a pasar y tienes menos de medio tanque, regresa. Sí, todo eso me queda claro, pero ¿cómo sé en qué roca buscar? Tal vez el viajero en el tiempo la marcó. Tal vez grabó un mensaje en ella o algo así. Bien. Tengo que ir al baño. Thank you.
pasa? Ya debería estar de regreso. No puede ser. Alguien ya estuvo aquí. Oh, Dios. No puede ser. 10 minutos. Allá abajo. Es decir, ¿qué haremos si no regresa? Si se perdió allá abajo, no sobrevivirá. Los túneles miden kilómetros. Yo lo pensaría dos veces. Suelta eso. Los dos, muévanse. Sí, creo que su amigo fracasó. Es ahora o nunca. Tenemos que hacer algo. Hay que conseguir ayuda. Aunque lo hiciéramos, sería demasiado tarde para cuando llegara. Entiendo. Vamos a salir. Tenemos que irnos. Cierra el pozo. No podemos hacerlo. No podemos irnos ahora. ¿Qué tal si lo logra? ¡No! Dije que nos tenemos que ir. Tu amigo necesita un doctor. Todo bien, el ducto funciona.
Eso es, arriba. ¿Qué haremos con él? El jefe dijo que al desierto. Él y el que traigo en la cajuela. Claro. Oye, ¿qué sucede? ¿Te dormiste? Stephen, te creímos muerto. Yo también lo creí. Lo siento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le hicieron? Roland le disparó. Creo que le dañó los pulmones. Rayos. ¿Dónde hay un hospital? ¡Oigan! ¡Hay alguien aquí! ¡Ey! Voy por un médico. Resiste, Joshua. Sharon fue por ayuda. Enseguida vendrá alguien aquí. Ya no puedo respirar. Dios. Ya viene un doctor. ¿Dónde está, maldita sea? Stephen, cuídala bien. Nada. Sé que también te dolió. Sí, pero no te dejaré aquí. Ya no está segura en el departamento. Su muerte salió en las noticias. Van a saber su nombre y después no será difícil averiguar dónde vivía. Pero es que ya no quiero huir, Stephen. Ya no quiero. Pero no puedo dejarte aquí. Y Joshua tampoco lo haría. ¿Crees que todavía nos persigan? Sí.
Estoy muy seguro. Ellos van a pensar que sí encontré la cámara ahí abajo y que salí por otro lado para evitar que vieran que ya la tenía. Escucha. Sé que es terrible lo que pasó, pero a Joshua no le ayudará que también te maten. Escucha esto. Esa cámara puede ser el hallazgo más importante de la humanidad. Y nos van a perseguir. Y van a llegar hasta el final. De una forma o de otra. Tenemos pocas posibilidades. Y si soy honesta contigo, creo que no tenemos ni una. Estuve pensando todo lo que pude ver allá abajo. Esa entrada que conduce al muro hasta el lugar donde está la cámara no forma parte del sistema de drenaje y no llega hasta ahí por casualidad. ¿De qué hablas? Alguien construyó esa entrada y el que la haya construido tenía la cámara. Entonces todo está muy claro. ¿Qué haremos ahora? Tenemos que averiguar quién la construyó. Es verdad que eres invencible. Eso lo dijo Joshua cuando bajaste al túnel. No voy a acompañarte esta vez. Me quedaré aquí. Ya sabes dónde encontrarme y puedes regresar cuando quieras. Sharon. ¡Maldición! ¡Ven aquí! ¿Qué quieres? ¿Qué? ¡Es ese hombre! ¡Ya está aquí! ¡Van a subir! ¿Cómo saldremos de aquí? ¡Hay escaleras de emergencia! ¡La única salida son las escaleras! ¡El arma de Joshua! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Vamos! Tal vez encontremos algo. Tiempo que perder. ¡Vámonos! Es una camioneta color arena con placas número 415-0816 registrada a nombre de Sharon Daran. Enviaré un comunicado a la policía enseguida. Bien. Y también quiero que rastree un par de teléfonos celulares italianos. Hotel. Estaremos seguros un par de horas. Sí, eso espero. El funeral es mañana. Sí. No quisiera decir esto, pero creo que no deberías ir. Sí, pero me duele.
Si va, sería muy peligroso. Te amaba mucho. ¿Me abrazas? ¿Por qué crees que justo aquí averiguaremos quién construyó el túnel hacia el escondite? Wilford vino por los planos del sistema de túneles. Tal vez el bibliotecario sepa qué estuvo buscando. Wilford solo buscó los planos. ¿Cómo sabremos quién construyó ese túnel? Y quien lo haya hecho debió haberlo hecho en secreto. Espera, ¿eso es? ¿Eso es qué? ¿Por qué construyes un túnel? Para llegar al escondite sin llamar la atención. Sí, ¿y? Empiezas en un lugar oculto donde sabes que no te descubrirán. ¿Sí? Y hay que encontrar qué había en la entrada del túnel cuando lo construyeron. Perfecto. Estuvo buscando por aquí. Gracias. Puede ser el lugar donde comienza el túnel. ¿Sabes qué había en este lugar hace 500 años? Mira la iglesia de una orden armenia, la Orden Simeón. Veré qué más encuentro. Sí. Mira, creo que encontré algo. Sí, ¿qué es? Un reporte sobre los monjes armenios. Dice que llegaron a Palestina a causa de una leyenda. ¿Qué clase de leyenda? Un hombre de Besara. Besara era el nombre original del lugar donde está la excavación. Sí, sí, ya sé. ¿Qué dice? Un hombre de Besara trajo un espejo al lugar donde Jesús hablaba. El espejo, cuando captó la primera imagen de Jesús, quedó prendada de ella y desde entonces no volvió a mostrar otra imagen que la de nuestro Señor. Para protegerlo del enemigo, lo guardó bien en un lugar oculto para estar seguro de que sus descendientes vieran al Señor. ¿Y el espejo era la cámara? Claro. Debieron saber dónde está el escondite. Los monjes fueron 500 años más rápidos que nosotros. Hay que averiguar a dónde llevaron ese espejo. Espera, 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 espera. Este es un viejo monasterio en el Negev. Fue fundado hace unos 500 años por los monjes armenios, después de que su iglesia en Jerusalén fue destruida. Parece que guardan una reliquia sagrada ahí. Dime, ¿sucede algo? Antes de que todo esto termine. ¿Qué? Nada, olvídalo. Vamos. Vámonos.
¿Crees que aún alguien vive aquí? Se ve muy abandonado, ¿verdad? O alguien quiere que así parezca. No ha coagulado la sangre. ¿Pero quién pudo haber hecho esto? Tengo una teoría. ¿Los Lucanos? Sí. Ay, mejor vámonos. No, 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 no. Hay que encontrar la cámara. Ya no está aquí. ¿Alguien se nos adelantó? Sí, o tal vez sigan aquí. ¿Tú estás bien? Sí, ya me estoy acostumbrando. Nosotros no tuvimos nada que ver. ¿Quién fue? Shaitán. Shaitán. ¿Qué dijo? Es un dialecto árabe. Dijo algo del diablo. Tenías razón, fue la Orden Lucana. Sí. ¿Qué? Quiere que lo sigamos. Me pregunto cómo logró sobrevivir. No tengo idea. Tal vez se escondió, tal vez solo no estuvo presente. Espere. ¿Qué hay abajo? المرآت المقدسة لا يسمح إلا كل 100 سنة مرة بإيقاظها، فهي تأوي وجه الله. يحصل على قوة إضافية. Dijo algo así como cada 100 años podemos verlo. Thank you.
ad essere andato in giro in Algeria. في هذا اليوم بالذات أسري هذا السر. يجب عليك تحرس هذا السر، فأنا وحدي لا أستطيع ذلك. Quiere dártela. Dice que él ya no puede protegerla. ¿Puedo? Veré si funciona. Tenemos que conectarla a una computadora. Espero que la memoria esté bien. No salgas, hay que irnos, ¿de acuerdo? ¡Corre, corre, corre, corre! Bien, lo intentaremos. Tardan en regresar. ¡Dame la llave! Yo puedo conducir. Sí, pero yo no puedo disparar. ¡Están abajo en el auto! ¡Ahora! ¡Ay! ¡En el auto no lo lograremos! Con un poco de suerte nos detendrá una patrulla israelí militar. ¡Cerca al auto! ¡Trataremos de detenerlo! ¡Solo el conductor! ¡Stephen! ¡Rayos! ¡Sujétate! ¡Ay! ¡Detente una vez esa maldita camioneta! Eso intento. Creo que el auto no va a resistir.
8. ¿En qué dirección conduzco? A Jerusalén. Mantén esa dirección. Trataré de mantenerlos a distancia. Enseguida, tu trabajo era detenerlos. ¡Desquita el dinero que te pagué! No morirás. No me mientas. Estamos a medio desierto. Ten, es agua. Bebe, bebe. Oye, debes prometerme algo. Debes continuar. Porque si no, todo habrá sido en vano. La muerte de Joshua, de Dan, tú mismo lo dijiste. No, lo que quería decirte hace rato era... lo sé, también te amo. Bésame, te lo ruego. Quiere formar parte de este momento por el que tanto ha luchado. Despacio. Bien, tal vez encuentre alivio en él. Y pueda soportar mejor su propio final. Debe darle gracias a Dios por ser uno de los pocos hombres que podrán atestiguar este hecho. Dios. Le diré una cosa. Si en realidad existe Dios, a él no le interesan los cerdos como usted. Como usted quiera, señor Vogt. Thank you.
es eso? No entiendo. ¿Usted es el viajero del tiempo? ¿Quiénes son? ¡Haz algo, maldita sea! El ejército israelí es inútil. Está viva. Debe estar viva. ¡No se mueva! ¡Aquí! ¡Hay un médico! Lo lamento mucho. Está muerta. No, no está muerta. No puede estar muerta. ¡Aún vive! ¡Yo lo sé! ¡Hagan algo! Lo vi en el video. ¿El video? ¿Dónde está? Se destruyó. ¿Y usted vio lo que se grabó? Estaba ahí. Ella viajó en el tiempo, junto conmigo. ¿De qué es de lo que está hablando? Necesito una transfusión. Contacten a la EKG. Rápido. Viajaremos en el tiempo. Los dos juntos. ¡Hagan algo, ya! Esqueleto así. ¿En verdad crees que el hombre del video era Jesucristo? Hace unas semanas te habría dicho que no. Pero ahora...
Tome. Creo que debemos estar en contacto, señor Vogt. ¿Sabe qué me he preguntado, señor Kaun? ¿Qué pasaría si no quisiéramos viajar al pasado? Es decir, ¿quién nos obligaría? ¿Qué pasaría si no viajaran? Yo no lo sé. Pero hay una cosa que sí sé. Van a viajar. De lo contrario, este esqueleto no estaría aquí. My desert rose is withered.